libre. Sí. Contra D3, claro. Porque si no, si no llego, me toco el tamaño, me toco el pie. Y con tiempo de menos. Habrá que agarrar el caballo ahí. Y si así. ¿Y esto existe? Tiene que estar bien. Aunque, bueno, lo curioso sería acá qué pasa si juega esto. O ahí transponemos. Ahora hablan de eso también. Claro. De partida acá le queda maestro vaquero, el caballo raro, ¿sí? Preparado, ¿no? Preparado un vuelo, no canadas, el E4 por C3, todo eso está respetado en el lugar, mete algo bueno, algo, yo primero un vuelo. No, yo igualmente acá, para algo lindo, yo digo, se preparó, no, pero ya no voy a empezar derrotado. ¿Cómo no se lo habían pensado? ¿Cómo no se lo habían pensado? ¿Sabés que me tiene la suerte que me toca? No, yo lo miraba. Sí, estaba perfecto. Ya que me te gano, ya. Y con lo descansa. Lo viene que había. Parecía que. Acá me puse la mano, pero cuando se agarra una partida, pues pasa una cosa. La cancha se ve sacatinizada. Sí, sí. Perdóneme. Pero digamos, yo soy fuerte con tu mano. No, no. Con negra son más vadeiros. Con blanca te pone inglesita. ¿Tablas con quién? Con el maestro Yalí, que no juega desde hace 8 años. Duro, Yalí. ¿Lo jugó bien? ¿Tío? Oh, jugó sí, bien, 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 bien. ¿Te enseñaste la batería? ¿Tablas con Yalí? Se dio una partida en la que no tenía mucho. A ver cómo fue entonces, a ver cómo fue entonces la partida, Santi. Bueno, yo ya la vi toda, así que, pero... Súper sólido. Sí, sí, jugador. Increíble, porque tuvo un momento en la partida que jugó con un caballo a 7 extraño, viste, raro, negro. A mí no me terminaba de cerrar ese caballo a 7. Gracias. No, gracias. El tema es que. Yo tengo que evitar. Te ayude, pues sí. Evita ese 5. Si nunca lo tiene, pues está agarrado acá. Por ahora. Ah, igual, pero va a estar. Traía así. Acá, por ahí sí. Esta cuadra está muy bien. Y acá yo había analizado esto. Esta jugada me parecía dudosa. Acá no es una jugada casi 7. Yo esperaba otra cosa. ¿Otro jugador? En realidad, cada este orden esperaba un alfil 7. Con idea de. Que 5. Lo que pasa es que acá justo te mueve. Claro. Ahí puede inventar algo. Pero bueno, igual estoy bien. ¿Esto se jugó o no? No, no. Bueno, conclusión, caballo. Caballo corto, ¿no? Caballo así. Dice 6. Esta posición está muy pasiva. Mirá. Sí. Al lado de la, la mano, hace una hora. ¿Cuál sería? Es una posada, pero la mesa. Digamos, yo tengo que tener un plan acá, pero tengo mejores piezas. Y me voy a jugar con la ventaja de espacio y el perfil. Más que nada porque tiene que resolver este problema. Y bueno, en algún momento voy a tener algo. Pero lo que pasa es que acá, justo me hace esta jugada que es medio raro. Y acá yo tengo esta opción que hubiera sido mejor, no simplificado. En realidad me parece que mejor no se simplifica con estas posiciones. Tal vez no creo que pueda, por ahora, hacer esto, pero siempre se puede
llegaba esto. Porque ah, pensé que esto lo habían jugado. Sí, por, sí, porque el orden. Así. Pasando en vivo, esta es la que puedo guardar. Yo tenía que ver. Todo negro y aspiró fue hoy. Fue todo negro y aspiró. Esto es más posicional. Yo no estoy acá, supuestamente. Yo estoy estudiando. Bueno. Pero. En realidad, acá. Un tema que no me gustaba como quedó el rey. Entonces me con esto, porque digo, bueno, todavía. Ah, acá. Tiene que resolver este problema, ¿no? Acá es el que analizamos con Carlos Santi, que Damache 5 fue muy apresurado. Claro, y esta jugada es mala. Esa jugada, exactamente. Porque, pues, yo tengo 20, por ejemplo, estaba analizando más prolijo jugar un Damache 3, por ejemplo. Pero no era necesario. Damache 5 le ayudó. Porque el rey G8 en algún momento se lo tiene que jugar. Damache 2. Lo que pasa es que yo lo que pensaba acá. O sea, ¿puedes jugar cruzando damas allá? Una idea tan desequilibrada por acá. Una idea era por ahí. Las piezas, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Claro, este me gustaba a mí, este plan. A ver, la posición está buena, pero acá me molestaba el tío, la dama también. Entonces, después le di a dama H5 mía, es para evitarle que tire las piezas. Exacto, sí, sí, sí. Pero increíble que un dama H5. Yo en realidad quise jugar lo mismo, pero sin darle la posibilidad de activar la pieza. ¿Pero qué? ¿Activa la dama? Claro. Y, pero... Porque acá... En realidad acá... Igual... Pero pará, pero volvé. Pero... Pero esto es así. Sí. ¿Y pero qué problema tenés? No, problemas tengo. Pero... O sea, voy a dejar con una dama acá. Y pero... ¿Este caballo? Porque tú fíjate, yo lo. Pero que juega la dama acá. O sea, de última puedo jugar así. Sí, pero veamos una cosa, Fede, porque yo te entiendo. Pero la conclusión es la siguiente. Que yo puedo evitar que la dama vaya ahí. Puedo jugar. ¿Qué pieza apoya la dama acá? Puedo jugar con mi dama activa acá. Y puedo llegar a F3 y 4. Con mi dama en H5, con la presión es todavía mejor. Porque si no tiene golpe acá, lo estoy matando. Sí. O sea, esa es la conclusión. Si quieres hacer que dama, tiene que venir y cambiarla. ¿Y si cambiamos dama? Acá la ruptura, Fede. Fede, acá la ruptura, un saque G4, la vida, ¿analizaste? ¿Por qué? G4. Ahí, porque... Esa es la que está analizada como interesante. G4 de una. No, pero acá te toca. G4 de una, antes que dama H5, G4, de un saque. Ah, sí. Esa no se puede. A ver. No, a ver eso. No, el de Carlos lo analizó esa. Su agencia de Ali, inclusive. ¿Agencia de Charlie? Sí. Puede ser. Por lo menos merece análisis. ¿No? Por ejemplo, acá. Pues después en Rey H1, torre. Ah, pues acá, claro, estoy comiendo en D5, ¿no? Sí, claro. Y comer, claro, puede ser con la misma idea y ya tengo la decisión. Si quiere jugar G6. Sí, encima que no. Y si lo entonces G4, bueno, considerar. Interesante. Porque ¿qué tenés contra G4? Porque ahí vimos. Ponle que juego. No era fácil encontrar una refutación contra G4, no era tan sencilla. Es que... Esta jugada lo que tiene es que por ahí también pasar ahí. Perfil de 6, claro.
no sé, ¿viste? ¿Qué es eso? Son decisiones. Claro, decía, claro. Yo no entendí por qué a esta vos te molestaba a esta. Creo que va a jugar igual. Te cierran directamente. Sí, seguro. A fin de 6 también, no sé. Ah, fin seguro más. 9 y pico. Fin seguro, de una. Sí, puede ser también. Porque yo tengo todo el tiempo del mundo acá. O sea, puedo jugar F3 sin pasar la dama. Hubiera sido mejor. Un re difícil. La dama en H5 no quedó bien. Porque además en un momento se tiene que volver a G8. No quedó para nada bien en H5. Después. Digamos, intenté justificar, pero bueno, no. Yo sigo, qué sé yo, está más sano jugar una cosa así. Dama C2. Dama C2, dama D3. O F3, no, pero bueno, son decisiones por ahí. No es tan sencillo. La partida fue difícil. Y acá tendría que haber jugado F3 con idea de 4. Le digo, no, voy a jugar primero torre de 1 con idea de F3 a 4. ¿No? Medio largo. Y acá vino este jugador B5. O sea, me estoy un poco, ¿no? ¿Qué cosas cuando partí el segundo al libro? 9. ¿9? O así hubiera sido lo parecido. Maestro, ¿usted qué sabe? 9. Acá, yo no, vos me hiciste una pregunta, yo te respondí la verdad. Yo te respondí la verdad. Así que. Yo tenía interés en dama H6 y sacrificar un gol y acá jugar. ¿Cantaste o no? ¿Cantaste? Sí, interesante. ¿Para entrar al libro? 10, para entrar o aquí. Esto tenía buena pinta. Te están descalificando. Bueno, Juan, está. Yo jugué G4, pero contra T6. Preguntaría a alguien más. Yo no le preguntaría al árbitro, que dudo tanto. No pensé, claro, dame acá, acá le doy. Ese caballo ahí. Y ahí mejoró mucho. Ya mejoró. Y ya mejoró. El torre F raro también, Santi. El torre F1, un F3 también. Un F3 también antes, el torre F1. Vos tenías miedo a fila 6, no sé qué tenías miedo. No, F3 con este. Claro. Ah, bueno, por eso, a fila 6, torre F2. Claro. Medio con líder. Claro. Con incluso la que no se entendió es torre AD1 tampoco, que para eso habría como una C, torre AC1 lo sumo. No se entendió torre AD1, no sé. Pero era para defender el D4, o sea, jugar F3. Dejarlo flojito ahí, tirar E4, tirar E4. Que si él me iba a jugar B5. Bueno, igual el plan lo tiraste después, pues. Tiraste el plancito acá, este fue muy bueno, el plan por E4, ¿no? No, pero fue una serie de indecisiones, o sea, decisiones imprecisas. Bueno, no fue muy preciso. ¿Y ahí tablas? No. No, no, las tablas que vas a ver ahora. No, se tira todo. Faltan 60 jugados. Sí. Bueno, entonces acá me di en H3, entonces le dejé por el caballo de 5. Y lo fijé. Es que ocurre que si estás jugando ya mucho en el. Bueno, el H6 tampoco se entendió mucho. Tiene que ser para jugar H6 ahí, ¿no? Y ahí metió H6. No, vino dama G3, dama B8, dama H4, H6. Ahí está. Está filmando con audio. El H6 dice, ¿por qué si dama de 8 para cambiar dama no se podía jugar dama de 8 tampoco? No, porque, claro, si ahora juega dama de 8 había algunos. Porque ahí está amenazando al file 7, ¿no? Si no juegas algo, al file 7. Había algunos problemas. Sí, pero esta vez análisis, digamos. Sí, sí, sí. No se puede. Hay algunos problemas. Ah, está la fin muy duro. Igual había una variante que era muy interesante. Pero no se puede, che. A ver. Al file 7 ahora no podés. Torre por alfil acá, torre acá. H no es sacrificio acá. Ajá. A ver qué interesante. Tengo justo contra esta acá. Está, entra justito. Pero bueno, esta vez se puede. ¿Has visto acá antes comerte el peón? Sí, sí. No puedes. Ah, no entras, no se entró en esto. No, no. Ah. Entonces por eso no puedo jugar dama de 8. Bueno, entonces, claro.
El caballo contra el C3. Acabamos de 8 llega. Entonces, ahí juega H6. ¿Esta jugada no se podía? Sí. Pero está así, ¿no? ¿Cómo lo propones? Bueno. ¿Me subo? No, porque, claro, esta se podía, sí. Aparte de G5 hay que meterse en. Claro, file 7, una vez se mete al file 7. Pinta linda tiene, pero bueno. Esto es el centro, pero no tengo necesidad. Podría haber jugado. Bien. Ponele, lo que pasa es que, bueno, hay que ver. Jaque, borrador, torre 7. Una defensa activa, ¿no? Torre 7 puede ser. Torre 7, vamos. Sí, me cae. Tres peores, no sé. Sí, puede. Sí, puede. No tengo necesidad de jugar así. Ah. Sí, estaba viendo un poco, no es que estaba complicado. Igual. El problema acá. Es que, digamos, vino peón por y E4. Y esta jugada, no me eso, yo había analizado acá, en realidad, mi idea. Había analizado las dos, ¿no? E5 con compensación, pero también había analizado por si caballo por y quería jugar acá. El problema es que se come. Si rey acá por claro, peón por también acá tiene ese y alfil de 6. Si viene acá por alfil de 6, bueno, no sé, porque, así. Igual dama G6, ¿no? No, bueno, estos son los dos. Sí, no, ya está. Por eso, el problema es que la buena contra la torre 7. Ah, el rey, claro. Única. El rey 8. Y acá, como estábamos medio apurados por ti, pues yo me quedé pensando en esta posición. Y no encontré mucho, porque si yo meto a dama C6, yo pongo, ¿no? Y ahora, fin. Si pongo así. Única, pero bueno. Sí, que única y alcance, ¿no? El problema es que ahora estoy jugando así, ¿no? Estoy pensando esto. Única, pero bueno. Entonces parecía muy tentador. Un poquito antes. Para mí parecía. La torre 7. Lo pasa ahí. 7, rey 8. El otro es el torre 7. Claro. Torre 7, rey 8. Esta sería la posición crítica. Porque si yo tengo esto y tengo algo más. ¿Y esta dama está acá o acá? En B8. El rey está bajo 7. Sí. Y este 6. Saque. No, o sea, tengo F6, sí, acá, igual, sí, esta jugada. Sí, me quedo sin ataque, pero por ahí tengo compensación también, ¿eh? No, acá tengo que comer. Ese peón está en F3, ¿no? F3. Ah, no, ahí está. Tengo que comer. Que ver. Con una de esas queda la columna abierta, por ahí es peor que la posición que terminé jugando. Porque. Después todo recita rey G8 busca. No sé, acá otra jugada no. Parece, damos por H6. Por ejemplo, si juego algo así. Si damos por H6, bueno, me hace matar. Si te toman, aquí por. Y dama de 8 también. Dama de 7. Y llega justo. Ah, porque no podemos meter el file 16. ¿No? En vez de todo eso. Claro.
Porque te están dando rey de abajo. Ah. Qué lindo la partida, ¿eh? Salió un cuchillo. No le das mate. Me pareció. Tenía el 16. No, este increíble que llega con el 18, porque yo no estoy ganando. Acá. Lo otro que se podría ver. Claro, igual ya no tengo tiempo. No, ni ese 4. Ahí tiene al F8 ah, también. No, el dama de 8 y esta, claro, también está acá. Pero está acá. Por eso no podés hacer eso. Pará, nosotros jugamos F6. Claro, no. ¿Listo? Ah, está bien, tiene dama. Sí, alfil F6, estoy perdido. Tengo un C4. Alfil B7. Ahí, alfil B. Ah, esa. Complicado, ¿no? Pero parecía. O sea, es el tentador. Yo acá. Rey G8 y no hay nada, increíble. Ahí tenías tablas. Vos, bueno, no sé, buscaba ganar. Sí, ganar. Yo buscaba ganar. Claro. Ahí alfil F8 tenías tablas. Por ahí muy hostil. Porque el otro. Interesante. Es interesante esa por el mate a 7, pero. ¿Y F3 ahora? No, me pero ahora mueve el negro. Me gusta porque le mejoramos el tema por el mate. No, el mate acá. Yo sí ganaba. Tiene mate acá. Pero no puedo ir acá. No puedo ir acá. ¿Está repor? Ah, está bien, no, ahí venimos. Probamos, ¿no? Con Isa. Tengo un. No, ahí gano. Acá estoy a una de ganar. Igual. Pero, los gorilas no se arman. No, lo que pasa es que no se ha olvidado tomar. ¿Sí? No. Pero si no toma, ¿qué juega? Estamos tácticamente, Mirko, hay que mejorar, ¿eh? ¿Eh? Pues qué dura, che. ¿Qué onda es esta? Habría que ver. Que eran obligadas, ¿no? Entonces el negro hay que tomar, es obligado todo. Hay que ver. No, esto sí es esforzado. Lo que pasa es que. Digamos, sí. Cuando yo juego por F5, no, le iba a jugar caballo por el. Si no queda perdido. Torre 7 es lineal. Esta es única. Y esta sea la tornillita del pop. Que va a estar a ganar. Con todo. Claro, porque. Combinas a mate. Está bien. Porque dama 8 y alfil mate. Yo dama por el fuerza mate. Dama 8 tampoco existe. No existe nada, che. Ah, por ahí está esta jugada de problemas.
Dama 8, claro. Dama es. Dama D8. Pero parecería que no. ¿Que no le doy pelota? Alfil de 6, ni pelota le daba. ¿Qué? Ah, vas a comer contra esto. Ah, no, pero lo doy con esto. No, lo comés de torre. Y vamos a dama 8 de vuelta. Ah, no sirve, no sirve nada. Opa. ¿Por qué no sirve? Ah, por dama 6. Ahora puedo ir acá. Ah, no. El alfil F. No, bueno, pero el rey, como digamos que. Igual está el sucio. Yo si quiero me doy. No, pues ahí te meteré. Todas las piezas en blanco el negro. Todas las piezas en blanco tiene. Es cierto, claro. No, pero lo mismo. Ahí sí. No, y ahí está el 58. Levantá el 4, si vuelve, a ver, levantá un F4. Caballo 3 siempre la misma. A ver. ¿Está grabando con audio este análisis, no? Sí. Sí, pero, ah, pero pará, ¿por qué está tan mal? Esperá. Sí, ah, está abajo. Esta zona está en silencio. Está poder. Igual. Sí, es lo mismo. No voy a decir más nada. Ah, lo que no entendí es lo que movieron antes. No, no, es el alfil ahí. ¿Pero esto se dio? Ah, alfil ahí, alfil acá. ¿Esto se dio? ¿Se dio? No, no, puede haber sido dado algo medio forzado. Puede haber sido forzado. La variante principal. Sí, pero al final lo ganamos. Pero lo que no entiendo es que el negro tiene todas, defiende con todas, eso es lo increíble, la posición. No, no, pero yo creo que después de esto, esta jugada, igual, yo no sé, porque, pará, acá te cabrón. Che, damos 8 entonces, ¿eh? Sugerida. Acá tiene que haber algo, loco. ¿Y qué me hace ahí? ¿No, no hay nada más de 6 y esas cosas? ¿Eh? ¿La Mercedes no sirve? A ver, para. No la encontramos, la vimos. Pero... Bueno, igual la FIB 7 no existe ahora por. Ah, no, también, claro, qué bárbaro. Ah, claro, no existe ahora, caballo de 3. A ver, quiero una gran localidad, quiero jugar un F4 yo y tomarle allá. Claro, quiero jugar un F4 y caballo de 3 se lo tomo. Torre por E3, amenazo al fil. Bueno, no sé, algo hay que jugar. Para algo tiene que servir la FIB G2. Qué increíble, che. ¿Que decías F4? No, pero tampoco, porque el caballo E3 yo quiero que no lo tenga. Bueno, ¿y H3? ¿Alfil H3? No, alfil C8. ¿Eh? Alfil C8. ¿Alfil H3, alfil C8? Sí. Ah. F4 no existe entonces. Porque no existe. Y puede, no, ojo, que puede ser F4. A ver ahora, ¿qué pasa ahora en este momento? Bueno, y sigue, no importa, me lo como. Seguimos jugando. Claro. Ah, vale, avanzar todo. Pero acá son muchas piezas, ¿no? No sé, Pues tiene que estar mejor el blanco, cacho.
Si no, no sé, a Tal le gustaría esto. Sí, sí, me parece. Tal, me parece que. Tal. Bueno, mete un torre a 2 ahora. Con calidad más, mete un torre a 7 ahora. Con una leve blanca. Che, largo pieza ahí, mete un torre a 7. No, no, un torre a 7 mete. Ya que tiramos todo, le mete un torre a 7. Torre 7, no torre. No sé, le mete un torre a 7. ¿Qué sé yo? Es muy loco. Y bueno, si tengo pieza de Macalía de más, tengo un torre a 7. No se puede comer acá y comer acá. Ah, sí, sí, ya está. Vamos a estar el Lord. No, porque tengo un dama jaque. Tengo un dama de 3. Bueno, un torre poli y dama de 3. ¿Qué sé yo? No sé. No, que no, el materialismo es qué sé yo. Tenemos todas, ¿no? Ya que estamos, ya que el negro defiende todas, tiene que tener todas. Dama por H6 te va a hacer algo. Y si tú haces torre por. Y dama por, dama E3, dama F2. Y no, hay que seguir. No, defiende con dama F2. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Bueno, por lo menos mira el peón de F4. Subió. Pero todavía no ganás con el torre por, ¿no? Pará, hay que tomar. De ¿Hay que tomar? ¿Lo puedo jugar en F7? ¿No hay un F7? Pero pregunto, ¿no hay que tomar? ¿Hay que tomar sí o sí? ¿La torre o puedo jugar en F7? Ah, porque estás tocando la dama. No, F7 es el que sí. No, a ver, che. No, se puede comer, peón por. No, peón por. Se... No, peón por. Esa es durísima. Eso es lo que yo decía. Sí, sí, esa. Bueno, hay que amenazar alguna lance. A ver. Hay que comerse ese pan. Hay que ganar algún lance. Sí, pará. Sí. El caballo tiene que ir para algo. Nada más. Lance. Siete. Lance. Si no hay nada. ¿Cómo? Dama por directo también. Dama F4 tenés ahí. Dama F4 tenés ahí. No, no, esta. Dama F4 tenés. ¿Eh? Dama F4. No, pero esa defiende, esta defiende. ¿Pero por qué dama F7? Defiende y amenaza. Dama F7. ¿Qué amenaza? Este jaque. Dama F4. Mirá que jugó. Pero dama F4 es dama F4. El caballo. El negro tiene toda la defensa. Hacés cuenta, es un... Pará, no, por eso. Ah, pero dama F4, el negro. Sí, pero... Bueno, meto unas. Pará, tengo ganas de sacrificar a la dama, ya que estamos, vamos a alargar todo, ¿no? Dama, es que. Qué increíble, loco, esto. No, no puede ser. Porque el caballo ahora es duro en C3 también, ¿viste? Como diciendo, lo meto en E3 con la... No, ahora en C3 es duro también porque defiende. Ah, increíble. Ahora, pero se dieron cuenta una cosa, ¿no? Que era mucho más fuerte acá... Antes, capaz. Comer de alfil. En este momento. Sí. Es la primera que uno se le ocurre porque no separa los peones. Pero esta parecía fuerte, tocaba la dama y amenazaba ya. Y con eso la macho 6. Porque. Ah, la macho 6. La macho 6, siempre. No sé, como gana. ¿Y por qué hay que comer? No, ¿por qué hay que comer? Agote que el peón de 6 está colgado, el alfil de 6 está colgado. Sí, cuando un dama por, si comes acá, te hago un dama por, si comes acá, te hago esta. Te está tocado el alfil de A6 también. Pensando un finalito. Che, este jaque. ¿No tenés jaque tampoco? Sí, tengo dama. No, pero ¿por qué? No, si tengo dama por caballo. Dama. Ah, tenés dama. ¿Cómo se defiende si solo juegas así? Bueno, puede ser que el negro se defiendan todas. Se va amenazando. Eso es algo. Ah, muy fuerte, a ver. Única. ¿Ahí? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué se recontra? Y ahora el Francia. Dama acá. Lo que pasa que no después sé si... los cambios, dama acá, en vez de dama por peón, dama acá. Sí, lo que pasa que. Claro, la idea sería esta. Acá y acá. Pero en este. Vos lo que tenés acá, jugar caballo 4. Entonces, ¿cómo? Este finalito no sé. Mucho peón. Mirá, debatiendo un final de peón. Después de este quilombo. Pará, ¿quién mueve acá? Alfil C8. ¿Y acá? ¿Este no gana? Ah, sí, acá en eso. Dama
caballo G7. Caballo G7. ¿Y cómo? Creo que somos muy flojos nosotros. Somos muy flojos. No. Sí. ¿Me toca a mí? Igual un quilombo. Ganaba. Increíble. ¿Cómo no lo viste? Ganaba. ¿Entendés que ganaba? Es por FC. Ganaba, Fede, ganaba. Y con estos dos penes acá. No, y no, ¿y de qué manera? Y pero eso de qué manera hay que ver, ¿no? Pero en Italia.